Y lo que pasa es que en este momento yo te diría que hay un 80% o 90% de los medios tienen un discurso similar, que es el discurso que apoya al neoliberalismo, que no ha sido crítico del FMI. Y hay solo un 10% de medios que son opuestos al modelo de este gobierno. Esa es una primera constatación. Después es cierto que hay una modalidad, hay una retórica de noticieros, que en realidad más que noticieros son programas de opinión, de debate, donde van especialistas, donde se discute, y donde justamente la palabra del especialista le da una autoridad al programa, ¿no? Tenemos figuras que han sido muy importantes, como La Nata, que se acaba de retirar y que ha sido uno de los que ha, digamos, que llevó adelante una modalidad agresiva, pero además lo que tiene, lo que se ha puesto digamos, esto que vos decís de apelar al otro y de decirle piense, le están mintiendo o no le están mintiendo, también tiene que ver con ciertas posibilidades de hablar que hay en la televisión o en la radio o en la... O en, digamos, es más fácil, han surgido una serie de canales privados que se pueden ver por YouTube, muchísimos, como también agencias de noticias que son gratuitas y que piden la colaboración de los lectores o de las audiencias. Si hay una apelación fuerte, es una manera así como muy fuerte de apelar a las audiencias en la televisión. Es casi como, bueno, es un estilo que podríamos llamar de iglesia evangelista, de pastor evangelista, ¿no? Sin querer por esto hacer ninguna, digamos, no es, relación con lo que es con la religión. Pero digo que es ese estilo de algo así como usted tiene que entender y si no entiende usted es culpable y tiene que estar cerca de esta verdad que le estamos diciendo y la verdad pasa a ser una verdad como si fuera un dogma religioso. Esa es una. Después la otra cosa que tenemos es que después de las primarias este año, en agosto, el 11 de agosto, los números fueron tan contundentes que pasaron por encima de todos los resultados de las encuestas no daban la diferencia tan fuerte a favor de lo que se llama la fórmula de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández, y entonces los medios empezaron a arriar las velas y a empezar a decir que claro, que es cierto que el gobierno estaba equivocado, que él no estaba, Recuperar esa ¿no? Recuperar de credibilidad. alguna manera su legitimidad frente a las audiencias y frente a sus lectorados. Por supuesto que primero fue de una manera que era muy evidente. Y después fueron buscando algo así como cuáles podrían ser los problemas que tendría el país si acaso gobernaran los Fernández. Es decir, están como jugando entre dos aguas, incluso es posible pensar que todos, sobre todo los canales de televisión donde la pauta publicitaria es más cara, que todos están también jugando, como avisando a los próximos gobernantes, las condiciones y lo que ellos quisieran sobre la pauta. La mirada de buscar la representatividad y de incluir a todos los argentinos, que es además lo que la Constitución argentina plantea, a todos los que habitan el suelo argentino, sin ser argentinos también, está en ese mínimo de voces mediáticas de las que te hablé antes, que están por un proyecto de país inclusivo. Porque además se reconoce el lugar de trabajo. Sobre todo hay comunidades que trabajan, que han sido históricamente migrantes argentinas desde antes de 1960, como la comunidad boliviana y la comunidad paraguaya. Y ambas han tenido un lugar representativo. La comunidad paraguaya ha trabajado mucho en el campo de la construcción y la comunidad boliviana, todo en la parte de lo que son las chacras y la venta de verduras y de frutas, está en manos de bolivianos y bolivianas. Son ya el boliviano amigo que todos tenemos en el barrio y que es el que nos vende las verduras y las frutas. Y en ese sentido no hay una diferencia, las personas no tienen ningún problema, el problema se construye,
Por ejemplo, si el gobierno, como ahora, quiere buscar culpables o construir enemigos internos, lo hace. O si en algún caso se habla de, por ejemplo, con la comunidad china, que hay muchos, acá hay muchos mercados pequeños chinos, y entonces se habla de las mafias chinas y que a veces hay asesinatos y entonces se habla de mafias. O sea, siempre se apela al tema de las mafias, más allá de la problemática concreta, delictiva que puede existir en esa comunidad como en cualquier aspecto, en cualquier otro lugar de la comunidad misma argentina, ¿verdad? Pero es algo así como poner el acento sobre el que es otro diferente. Es algo que, a ver, este inglés Jock Young, que habla de el vértigo de la modernidad tardía y que habla de la construcción del otro de una manera que es ultra individualista y donde ese otro no tendría ningún derecho y ese otro además siempre resulta pobre, ¿no? Porque hay como, yo diría, los medios hacen una especie de estetización de quien debería ser el buen habitante del país, los medios hegemónicos. Entonces, todo aquel que sale de eso, ¿no? Que en todo caso, si ese está, por ejemplo, en una línea esperando un colectivo, un bus para ir a trabajar, entonces ese es trabajador. Entonces, en todo caso, se puede aceptar porque se lo ve a la mañana temprano, con su mochila en el hombro, ¿no? Esperando un transporte. Y en ese caso, ahí hay como una recuperación, pero pietista, yo diría, ¿no? Como de benefactora, de reconocer ese pobre que está teniendo que tomar su transporte público para ir a trabajar. Cualquier otro que esté por dando vueltas por la calle, y ese otro va a ser estigmatizado, criminalizado. Esa es la síntesis. Yo diría, hay una representatividad de lo que es el buen argentino, que tiene que ser argentino y tiene que ser clase media. Claro, es algo así como una apelación, como si las audiencias fueran exclusivamente de clase media y de clase media acomodada. Porque hay mucha clase media que realmente está en el borde de la pobreza, ¿no? Pero esa es la representación que hay. No es que los medios tienen la capacidad de hacerlo sin decirlo expresamente. A veces se dice expresamente y en otros casos no. O sea, por ejemplo, si de repente se desarma una banda delictiva, se dice, bueno, la banda tenía 3 argentinos, 2 peruanos y 1 colombiano, ¿no? Entonces, y no sé, bueno, tenía 5 integrantes. Lo que pasa es que hay toda una, se va haciendo una cultura de la intolerancia. Eso es lo que también han trabajado los medios, una cultura de la intolerancia, hablo de los medios hegemónicos, ¿no? La voz hegemónica, es una cultura de la intolerancia, como ha dicho desde el principio de su gestión la ministra de Seguridad, que es, bueno, las personas que se manifiestan cortando una calle o una ruta son avisadas de que deben desalojar. Si no desalojan, corre por cuenta de ellos lo que les pase. Y ahí es cuando empiezan a disparar, ¿no? Eso es, o sea, se anula el derecho al reclamo, el derecho a la huelga, todo lo que está protegido por la Constitución Nacional, y para eso entonces se reúne, por un lado, el reclamo y por otro lado, el delito, ¿no? Como si fueran lo mismo. Y en ese conjunto caen, ¿no? Aparecen, digamos, caen como víctimas, digamos, víctimas simbólicas o concretas, los extranjeros, que viven acá quizás desde hace 40 años, que son quizás extranjeros, ya extranjeros los primera generación, los demás han nacido acá, entonces son argentinos, pero son tratados como lo diferente. O sea, el negro no lo queremos, ¿no? Al negro no lo queremos, y bueno, eso es parte de las representaciones que construye los medios y que construye la televisión, porque es muy fuerte la televisión, porque tiene imagen y porque tiene sonido y porque tiene movimiento. Entonces, se pueden escuchar las voces de las víctimas, se pueden escuchar las voces indignadas de quienes sean unos u otros, los que sean, y entonces eso va armando una suerte de bola de nieve
y estamos en un país de mucha intolerancia y de mucha intolerancia incluso política. Esto es, cualquiera que no sea partidario del gobierno se supone que es K, o sea, kirchnerista. Y eso se transformó en un insulto, porque todo kirchnerista, o sea, el 60% de la población, es vago, es mala persona, es delincuente y apoya la estafa. Esa es un poco la, digamos, cómo se construyó a partir de los medios hegemónicos, y que no es nuevo, y con esto cierro, pero digo, no es nuevo. Empezó ya en el año 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández tuvo un conflicto con los patrones del campo por un impuesto que se les quería imponer, y los patrones del campo cortaron las rutas y cortaron todo, y las cámaras de televisión se instalaron en las rutas durante un mes. Y en ese tiempo se fue construyendo entonces una imagen de los patrones del campo, que son los grandes dueños de la Argentina, junto con los grandes industriales, como si fueran los mayores trabajadores, porque trabajan en contacto con la tierra y se levantan muy temprano, como si fueran los únicos que se levantan temprano para trabajar. Y a partir de ahí empezó toda una idea de ir construyendo una representación de los sectores populares, como los volver a poner en el lugar algo que forma parte de la matriz cultural nuestra de los orígenes. O sea, los pueblos originarios eran salvajes y había que eliminarlos, los mestizos, o sea, los gauchos, los mestizos, eran vagos y entonces había que traer los migrantes extranjeros. Llegaron los migrantes y resulta que eran pobres, entonces eran feos, eran larvas, formas amorfas. Digo, estoy trabajando esto desde textos científicos de fines del siglo XIX. Y hay un estereotipo, entonces, algo así. Hay una película italiana de hace como 30 años que se llama Feos, Sucios y Malos, que eran un grupo de personas marginales en Italia, y eran los feos, sucios y malos, que vivían casi en situación de calle. Y esos feos, sucios y malos son entonces los que acá en la Argentina, en los medios, son los que en realidad cuestionan la gobernabilidad, son los que impiden la gobernabilidad, porque ese es el tema. Además, la gobernabilidad parecería depender de cuánta mansedumbre pueda tener un pueblo. Pasa que en este momento yo te diría que hay un 80% o 90% de los medios tienen un discurso similar, que es el discurso que apoya al neoliberalismo, que no ha sido crítico del FMI, y hay solo un 10% de medios que son opuestos al modelo de este gobierno. Esa es una primera constatación. Después es cierto que hay una modalidad, hay una retórica de noticieros, que en realidad más que noticieros son programas de opinión, de debate, donde van especialistas, donde se discute, y donde justamente la palabra del especialista le da una autoridad al programa, ¿no? Tenemos figuras que han sido muy importantes, como La Nata, que se acaba de retirar y que ha sido uno de los que ha... que llevó adelante una modalidad agresiva, pero además lo que se ha puesto muy, esto que vos decís de apelar al otro y de decirle piense, le están mintiendo o no le están mintiendo, también tiene que ver con ciertas posibilidades de hablar que hay en la televisión o en la radio o en la... es más fácil. Han surgido una serie de canales privados que se pueden ver por YouTube,
muchísimos, como también agencias de noticias que son gratuitas y que piden la colaboración de los lectores o de las audiencias. Si hay una apelación fuerte, es una manera de, así como muy fuerte, de apelar a las audiencias en la televisión. Es casi como, bueno, es un estilo que podríamos llamar de iglesia evangelista, de pastor evangelista, ¿no? Sin querer por esto hacer ninguna digamos, relación con lo que es con la religión. Pero digo que es ese estilo de algo así como usted tiene que entender, y si no entiende usted es culpable y tiene que estar cerca de esta verdad que le estamos diciendo, y la verdad pasa a ser una verdad como si fuera un dogma religioso. Esa es una. Después la otra cosa que tenemos es que después de las primarias este año, en agosto, el 11 de agosto, los números fueron tan contundentes que pasaron por encima de todos los resultados de las encuestas. Las encuestas no daban la diferencia tan fuerte a favor de lo que se llama la fórmula de los Fernández, Alberto Fernández y Cristina Fernández. Y entonces los medios empezaron a arriar las velas y a empezar a decir que claro, que es cierto que el gobierno estaba equivocado, que él no estaba, ¿no?, recuperar de alguna manera su legitimidad frente a las audiencias y frente a sus lectorados. Por supuesto que primero fue de una manera que era muy evidente, y después fueron buscando algo así como cuáles podrían ser los problemas que tendría el país si acaso gobernaran los Fernández. Es decir, están como jugando entre dos aguas. Incluso es posible pensar que todos, sobre todo los canales de televisión donde la pauta publicitaria es más cara, que todos están también jugando, como avisando a los próximos gobernantes las condiciones y lo que ellos quisieran sobre la pauta. La mirada de buscar la representatividad y de incluir a todos los argentinos, que es además lo que la Constitución argentina plantea, a todos los que habitan el suelo argentino, sin ser argentinos también, está en ese mínimo de voces mediáticas de las que te hablé antes, que están por un proyecto de país inclusivo. Porque además se reconoce el lugar de trabajo, sobre todo hay comunidades que trabajan, que han sido históricamente migrantes argentinas desde antes de 1960, como la comunidad boliviana y la comunidad paraguaya, y ambas han tenido un lugar representativo. La comunidad paraguaya ha trabajado mucho en el campo de la construcción, y la comunidad boliviana todo en la parte de lo que son las chacras y la venta de verduras y de frutas está en manos de bolivianos y bolivianas. Son ya el boliviano amigo que todos tenemos en el barrio y que es el que nos vende las verduras y las frutas. Y en ese sentido no hay una diferencia, las personas no tienen ningún problema. El problema se construye. Por ejemplo, si el gobierno, como ahora, quiere buscar culpables o construir enemigos internos, lo hace. O si en algún caso se habla de, por ejemplo, con la comunidad china, que hay muchos, acá hay muchos mercados pequeños chinos, y entonces se habla de las mafias chinas y que a veces hay asesinatos y entonces se habla de mafias. O sea, siempre se apela al tema de las mafias, más allá de la problemática concreta, delictiva, que puede existir en esa comunidad como en cualquier aspecto, en cualquier otro lugar de la comunidad misma argentina, ¿verdad? Pero es algo así como poner el acento sobre el que es otro diferente. Es algo que, a ver, este inglés Jock Young, que habla del vértigo de la modernidad tardía y que habla de la construcción del otro de una manera que es ultra individualista y donde ese otro no tendría ningún derecho, y ese otro además siempre resulta pobre, ¿no? Porque hay como, yo diría, los medios hacen una especie de estetización de quien debería ser el buen habitante del país, los medios hegemónicos. Entonces, todo aquel que sale de eso, ¿no?, que en todo caso, si ese está, por ejemplo, en una línea esperando un colectivo, un bus para ir a trabajar, entonces ese es trabajador.
Entonces, en todo caso, se puede aceptar porque se lo ve a la mañana temprano, con su mochila en el hombro, ¿no? Esperando un transporte. Y en ese caso, ahí hay como una recuperación, pero pietista, yo diría, ¿no? Como de benefactora, de reconocer ese pobre que está teniendo que tomar su transporte público para ir a trabajar. Cualquier otro que esté por dando vueltas por la calle, y ese otro va a ser estigmatizado, criminalizado. Esa es la síntesis. Yo diría, hay una representatividad de lo que es el buen argentino, y tiene que ser argentino y tiene que ser clase media. Claro, es algo así como una apelación, como si las audiencias fueran exclusivamente de clase media y de clase media acomodada, porque hay mucha clase media que realmente está en el borde de la pobreza, ¿no? Pero esa es la representación que hay. No es que los medios tienen la capacidad de hacerlo sin decirlo expresamente. A veces se dice expresamente y en otros casos no. O sea, por ejemplo, si de repente se desarma una banda delictiva, se dice, bueno, la banda tenía 3 argentinos, 2 peruanos y 1 colombiano, ¿no? Entonces, y no sé, bueno, tenía 5 integrantes. Lo que pasa es que hay toda una, se va haciendo una cultura de la intolerancia. Eso es lo que también han trabajado los medios, una cultura de la intolerancia. Hablo de los medios hegemónicos, ¿no? De la voz hegemónica. Es una cultura de la intolerancia, como ha dicho desde el principio de su gestión la ministra de Seguridad, que es, bueno, las personas que se manifiestan cortando una calle o una ruta son avisadas de que deben desalojar. Si no desalojan, corre por cuenta de ellos lo que les pase. Y ahí es cuando empiezan a disparar, ¿no? Eso es, o sea, se anula el derecho al reclamo, el derecho a la huelga, todo lo que está protegido por la Constitución Nacional, y para eso entonces se reúne, por un lado, el reclamo y por otro lado, el delito, ¿no? Como si fueran lo mismo. Y en ese conjunto caen, ¿no? Aparecen, digamos, caen como víctimas, digamos, víctimas simbólicas o concretas, los extranjeros, que viven acá quizás desde hace 40 años, que son quizás extranjeros, ya extranjeros los primera generación, los demás han nacido acá, entonces son argentinos, pero son tratados como lo diferente, o sea, el negro no lo queremos, ¿no? Al negro no lo queremos. Y bueno, eso es parte de las representaciones que construye los medios y que construye la televisión, porque es muy fuerte la televisión, porque tiene imagen y porque tiene sonido y porque tiene movimiento. Entonces, se pueden escuchar las voces de las víctimas, se pueden escuchar las voces indignadas de quienes sean unos u otros, los que sean. Y entonces, eso va armando una suerte de bola de nieve. Y estamos en un país de mucha intolerancia, y de mucha intolerancia incluso política. Esto es, cualquiera que no sea partidario del gobierno se supone que es K, o sea, kirchnerista. Y eso se transformó en un insulto, porque todo kirchnerista, o sea, el 60% de la población, es vago, es mala persona, es delincuente y apoya la estafa. Esa es un poco la, digamos, cómo se construyó a partir de los medios hegemónicos, y que no es nuevo, y con esto cierro, pero digo, no es nuevo. Empezó ya en el año 2008, cuando el gobierno de Cristina Fernández tuvo un conflicto con los patrones del campo por un impuesto que se les quería imponer, y los patrones del campo cortaron las rutas y cortaron todo, y las cámaras de televisión se instalaron en las rutas durante un mes. Y en ese tiempo se fue construyendo entonces una imagen de los patrones del campo, que son los grandes dueños de la Argentina, junto con los grandes industriales, como si fueran los mayores trabajadores, porque trabajan en contacto con la tierra y se levantan muy temprano, como si fueran los únicos que se levantan temprano para trabajar. Y a partir de ahí empezó toda una idea de ir construyendo
una representación de los sectores populares, como los volver a poner en el lugar algo que forma parte de la matriz cultural nuestra de los orígenes. O sea, los pueblos originarios eran salvajes y había que eliminarlos. Los mestizos, o sea, los gauchos, los mestizos, eran vagos y entonces había que traer los migrantes extranjeros. Llegaron los migrantes y resulta que eran pobres, entonces eran feos, eran larvas, formas amorfas, digo, estoy trabajando esto desde textos científicos de fines del siglo XIX, y hay un estereotipo, entonces algo así, hay una película italiana de hace como 30 años que se llama Feos, Sucios y Malos, que eran un grupo de personas marginales en Italia, y eran los feos, sucios y malos, que vivían casi en situación de calle, y esos feos, sucios y malos son entonces los que acá en la Argentina, en los medios, son los que en realidad cuestionan la gobernabilidad, son los que impiden la gobernabilidad, porque ese es el tema. Además, la gobernabilidad parecería depender de cuánta mansedumbre pueda tener un pueblo.